bienvenidos. Qué delicia que nos acompañen a Cocina Artesanal. En el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial, Mr. Romero, más conocido como Mariano Velasco, quien nos viene a compartir acerca de su filosofía de vida y su nuevo libro Ecología Espiritual. Y en el desarrollo del menú estamos con Sakina, quien nos va a enseñar acerca de sus propósitos con la panadería artesanal. La canción del día, que además es el himno de Cocina Artesanal, se llama El Bien Comer de Campo y Sabor. Esperamos que lo disfruten. Pero no deprisa, comamos ensaladas de todas. Nos encontramos con el profe Mariano. Profe, cuéntenos un poco acerca de su propósito con este bello libro que se llama Ecología Espiritual, del cual yo quiero leer un poquito, al menos un pedazo del prólogo que me parece muy intenso, muy lindo, muy sensible, y usted nos pueda compartir acerca de su libro. Explorar el universo del intangible que se nos revela cada instante implica acceder al reino del asombro, donde la emoción y la inquietud nos permiten trascender de lo ordinario a lo extraordinario de la vida. Profe, cuéntenos a los televidentes e internautas acerca de su filosofía de vida, de su particular conexión con la tierra, con la naturaleza, de lo que usted quiere transmitir aquí en este libro para los que estamos, necesitamos esta información, los que nos queremos conectar, compártanos. Bueno, a ver, yo soy Mariano Velasco, una persona inquieta desde hace muchos años por la problemática del medio ambiente. He ido explorando y conectándome directamente con la tierra a través de muchas prácticas que se han identificado desde la antigüedad. A ver, yo he estado en retiro espiritual y directamente en la montaña escribiendo. Me he aislado y he logrado escribir varios libros. Este es el primero de la serie de Ecología Espiritual que estoy de autoedición. Ahorita el segundo sale próximamente, si Dios quiere, con el convenio con la Alcaldía de Cali, en el concurso de estímulos. Estoy en eso, a ver si tengo el privilegio de sacarlo adelante. En este primer libro tengo temas muy interesantes, como es el tema de mi herencia, El Niño que Clama por la Tierra. Este fue escrito así, por conectividad, me llegó un mensaje, comencé a escribirlo, es un tema muy interesante, sí. Donde un niño le está reclamando a su padre especialmente, por qué este desorden de consumismo y por qué le están dejando la tierra así. Tiene un momento dado, le dice, papi, no me dejes nada para que me dejes todo, un planeta más limpio, un planeta más sano, porque sí. Al tú pretender dejarme cosas materiales, estás destruyendo mi futuro. Bueno, frasecita así, ya se encuentra con los duendes y los duendes le dicen una cantidad de mensajes. Y es un niño muy sensible y hace muchas comparaciones que aplican perfectamente para la actualidad. Sí. Bueno, entonces ese es uno de conexiones. Uno de conexiones es cuando a usted le llega el mensaje y comienza a escribir automáticamente. El segundo también es el mensaje de la tierra a sus hijos. Sí. Es un mensaje muy interesante porque la tierra verdaderamente ahí está, pues de alguna manera identificándose con el ser humano y le dice, usted no me conoce, vosotros debéis de comportarnos como hijos con la madre que sois. Bueno, hay una serie de frases bien interesantes. Sí. Le dice, en otra parte dice, yo soy una contigo, tú eres una conmigo, tú vives porque yo vivo y yo seguiré viviendo aunque tú no sigas aquí. Son una cantidad de frases bien interesantes. Bueno, el propósito de esta serie de escritos es principalmente es sensibilizar a la gente. Ya esto no es nuevo. Desde que yo empecé sí era como medio loco, este man está loco, pero ya es un tema actual. Ya vemos más de un loco dando vueltas en las calles. Sí. Entonces ya es un tema muy de actualidad. Entonces, ahorita hay mucha conexión a nivel espiritual con la naturaleza.
ahorita ya es el deber y el interés que se tiene ahorita es conectarnos directamente con los árboles, con los animales, con las plantas, desde una parte del sentimiento, no del conocimiento, porque el conocimiento ya está saturado, es de sentimiento, de sentirnos uno con la tierra, de ser uno con ella, porque prácticamente de la única manera que nosotros podemos encontrar a Dios es aquí en la tierra, a través de los registros que dejó el Creador aquí en la tierra. No podemos estar pensando en Marte, ni en Júpiter, ni en Venus, ni el Sol, si ni siquiera somos capaces. Ni que el cielo de los católicos, nada. Es aquí ahora. Con los pies en la tierra, afirmando en la tierra y con la mirada al Sol, que es la máxima manifestación de Dios energéticamente aquí en la tierra. Entonces, la idea es, bueno, ponernos las pilas y ya es hora, sobre todo la juventud. Yo me siento muy joven, yo tengo mis cuantos años, pero me siento muy joven. Y la idea es transmitir, es un conocimiento más de la práctica, porque en la teoría estamos muy inundados ahorita con las redes de internet, donde hay mucha información, pero la gente no la está percibiendo, no la está captando. Tenemos mucha comunicación vía internet, pero estamos incomunicados con nosotros mismos, con nuestro ser interior. Estamos desconectados con el vecino, con nuestros padres, con nuestros hijos. Estamos desconectados con la naturaleza. Cuando nos paramos a observar el caminar de las hormigas, el danzar de una mariposa, el esplendor de una rosa, que todas esas son manifestaciones de la tierra y que nos dan un motivo para seguir viviendo aquí en la tierra y cuidar de ella, porque si no cuidamos la tierra, ojo, si no cuidamos la tierra, ella es un ser superior a nosotros y nos puede llegar y tratar como la peor bacteria que está surgiendo aquí en la tierra, que es el hombre. Y el hombre, por su mal comportamiento que tiene con la tierra, está desgastando a la tierra y le está dejando a sus hijos un planeta desgastado, un planeta sin valores, un planeta que solamente los valores son económicos, los valores son por las cosas externas, el buen carro y todo eso. Está bien, rico, vivir sabroso, pero hay que ser un poquito más regulado, más estable para poder que la Tierra no gaste todas sus energías en estas dos últimas generaciones. Hay un futuro por delante. Y si nosotros como seres humanos no cuidamos el planeta, pilas, porque el planeta nos va, está reaccionando. Ayer nomás pasó una vaina de un volcán y estamos esperando una catástrofe de Urutuango y bueno, hay una cantidad de acontecimientos que se están acelerando. Respetar el planeta. Que se están acelerando, sí, así es. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es juntarnos, hay que trabajar juntos en unidad, hacia objetivos muy precisos, hacia el objetivo de conservar la tierra, para poder conservar la vida. Y esa es la invitación que yo hago en mis 5 libros. Este es el primero. El segundo libro, este primero es de ecología espiritual y el libro se llama Es Conciencia Tierra, es para tomar conciencia. El segundo libro se llama Postas Holísticas, es un juego con 64 postas. Son muy cortas y entran a la práctica. Bueno, es muy práctico. Entonces, a ver, ¿cuál es la idea? Ser prácticos. Tenemos mucha información en la cabeza ahorita a nivel académico que se está perdiendo el sentimiento de la experiencia. Profe, ya como para ir despidiéndonos y terminando, por ejemplo, si de un colegio lo quieren llamar, de una biblioteca, hacer una charla, a darle información y conocimiento a los sardinos o a la gente joven que a veces está como más desconectada aún, ¿dónde lo pudieran encontrar? Por ejemplo, un teléfono, sus redes sociales si las tiene, o un correo electrónico, algo. Bueno, la verdad es que yo estoy haciendo un punto de referencia que es San Antonio, con un producto que se llama Santo Romero. Ese es parte del proceso. Yo a todo mundo que vaya a San Antonio le regalo una ramita de romero como una manifestación de amor de la naturaleza a cada persona. Bueno, yo dicto talleres de ecología, de cultivos agroecológicos, de contacto con los árboles, de sentimiento, de zungan zung, de observación con el sol, de alimentarnos con el sol. Mi teléfono es el 318-557-9208
Y tengo un programa que les pienso sacar más adelante que se llama La Rueda de los 8 Radios. Ah, sí. Para que se invitara a la gente a que participe en este curioso programa. Esto es un programa curioso. Este es uno de los tantos que están surgiendo aquí en la Tierra. Entonces, el correo es La Rueda de los 8 Radios, 8 con números, @gmail.com. Y si no, pues en San Antonio, cada 8 días me encontrarán ahí con mi libro y vaya por una ramita de romero y participe en el mercado ecológico que estamos realizando en San Antonio. Y además aprovechamos a invitarlos a todos, porque yo también estoy participando de ese evento. Y esa fue una de las razones por lo que lo pusimos cariñosamente en Cocina Artesanal, Mr. Romero, que además es un poderoso antioxidante, sirve para la circulación, sirve para todo. Huele a Dios, todo es lindo en el romero, ¿cierto, sí, profe? Yo he fregado con bastas tan hierbas y me quedé con el romero nomás. Ay, estoy teniendo muy buenos resultados para el beneficio de la gente, de la humanidad. Yo también soy del club de fans del romero. Profe, mil gracias por aceptar nuestra invitación, por sacar el ratico, por venir a compartir con nosotros. No, rico, y que ojalá todo el mundo se ponga las pilas con la tierra, a porque es lo único, es lo único que tenemos aquí, los pies en la tierra y los ojos en el sol y la mente con Dios. Es la única, no hay otra. No hay otra salida en este siglo XXI, por favor, créannos. De todas las clases, verá que a nuestro cuerpo. Amigos televidentes, los invitamos a que de lunes a viernes se conecten con Guía El Magazine a través de El Canal 2. Lo mejor del suroccidente colombiano, noticias de entretenimiento, curiosidades e invitados musicales. Solo a través del Canal 2, el canal de nuestra gente. Mira el bello objeto dañado que tienes frente a ti. Recupéralo. Anímale la historia y su utilidad. Curiosidades, Deco Anticuario te lo restaura profesionalmente. Somos restauradores de porcelana, bronce, muebles, cobre, acrílico, cerámica y otros. Contáctanos 315-518-9826 o visítanos Carrera 31, número 9C21, en el barrio Champañat, en Cali. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Frescas comamos, verduras y hortalizas, carnes magras, pescados, pero no deprisa, comamos ensaladas de todas las clases, verá que a nuestro cuerpo mucho bien le hace, lo integral siempre preferir, lo refinado hay que abolir, buenas costumbres hay que adquirir para con salud poder vivir, lo integral siempre preferir, lo refinado hay que abolir. Buenas costumbres hay que adquirir. Sakina, contémosle a los televidentes e internautas acerca de tus conocimientos y propósitos con la panadería artesanal. Bueno, buen día. La panadería artesanal nace como un deseo de llevar un mensaje a mucha gente, pero sin necesidad de ir a cada uno de ellos. Uh-huh. Y también nace como un deseo de generar salud. Exacto. Generar salud, y una salud que sea no solamente salud física, sino también espiritual, también uh-huh. emocional y mental. Uh-huh. ¿En qué consiste? En que nosotros sabemos que como seres humanos, somos seres conformados en este plano. Entonces, todos vinimos a cumplir un propósito, ¿sí? Ese propósito, algunas personas lo saben, lo recuerdan a través de impulsos, de deseos, de que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Sí.
pero hay otras que no tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer en la vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Otros lo encontramos tarde, como fue mi caso. Sí, también, pero nunca es tarde en realidad. Exacto. Es en el momento que corresponde a cada uno según lo que tenga que hacer. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Organizamos todo, alistamos todos los ingredientes y a través de una oración de manera sagrada. Sí, de manera sagrada pedimos la asistencia divina, en el que nosotros somos las manos de ese creador y él es el panadero divino que hace a través de nosotros y que irradia en la masa y en el producto final eso que él quiere generar o quedar dar que quede introyectado en cada persona de acuerdo con lo que necesite. Ajá. Entonces, lo que hacemos es pedir hacer esa oración. Esa, como invocación. Hacer esa invocación para que sea él el que asuma ese comando perfecto y divino y se manifieste solamente su voluntad. Para que las personas que consuman cada uno de estos productos empiecen a acrecentar ese amor, esa armonía, la paz que es innata en cada ser humano, en cada ser vivo, y empiecen a manifestarse de esa manera. Es decir, si hay una persona que tiene algún inconveniente emocional, que ese inconveniente se vaya transformando, ¿sí? Se vaya transformando para que empiece a ser autoconsciente de cuál es su propósito, cuál es su proyecto de vida aquí en este plano de universo. No es la voluntad nuestra decir que para que X persona haga tal y tal cosa, no, es para que esa persona despierte a lo que tiene que hacer, a lo que como ser de universo, ser de espíritu, vino a ser en este plano. Y asimismo, si sana sus emociones, también va a sanar su estructura, porque está muy ligado el cuerpo, la mente, la emoción y el espíritu. Son como un solo ser que están dentro de una estructura que se manifiesta aquí. Entonces, esa es nuestra tarea, armonizar cada producto, armonizar incluso los elementos que utilizamos, el horno, la pesa, todas las cosas, y pedir principalmente ser esos intermediarios de la creación para que todo se dé de acuerdo con esa voluntad. Pero eso suena muy lindo, o sea que es más panadería sagrada que panadería artesanal. Bueno, también es artesanal porque no utilizamos sino nuestras manos y un rodillito. O sea, no hay procesos industriales. No hay procesos industriales. La pesa pues es una pesa tradicional. Aquí los que producimos, que es mi compañero y yo, desarrollamos también los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque manipulamos a través de las manos y tenemos que sentir la consistencia de la masa que quede adecuada para cada uno de los productos que realizamos. El olfato, porque tenemos que darnos cuenta si se está asando bien o si se está quemando el pan. El oído, en el sentido de que se escucha, se llega a desarrollar que se escucha el proceso. Pues el tacto, el gusto, cuando ya elaboramos el producto y miramos si quedó bien o si en el proceso si le falta algo. Aunque personalmente, pues cuando estoy en el proceso de elaboración nunca pruebo nada, ni siquiera esto, ni en cocina, ni nunca. Ay, como quedó, quedó. Coincidimos en eso, sí, yo también lo. Sí, no me gusta probar, es algo que no sé. Y cuéntanos un poco acerca de cada uno de los ingredientes que utilizas. Bueno. Por ejemplo, la avena, el amaranto, bueno, de cada uno. Lo que pasa es que tenemos varias presentaciones. Sí. Hay una presentación que es el pan tradicional, que es de libra. La masa es básica para todas las presentaciones, pero entonces la de libra es la tradicional que tenemos, es con pasas y con maní. Es tradicional, ¿por qué? Porque son los sabores que principalmente prefieren la mayoría de la gente. De las personas. Sí.
Pero tenemos también un producto que se llama de 7 granos o 7 semillas, sí. Porque en ese momento tenemos también que vibrar con lo que hay en el momento y queremos también como recuperar ese alimento ancestral, ¿no? Ay, porque trae también una información. Entonces utilizamos lo que es la quinoa, uh-huh. El amaranto. Bueno, la quinoa pues sabemos que este es un alimento ancestral, un super alimento, tiene demasiadas propiedades, no solamente para la cuestión de digestiva, sino también de la salud. El amaranto, me gusta jugar con las palabras. Sí. Entonces para mí amaranto es como amar harto. Ay, sí, qué lindo. Sí. Entonces, la intención cuando utilizamos este es que la gente ame harto. Ay, qué rico. Sí. Ahora me empacas de amar harto. Sí. Trabajamos con el millo blanco, que tiene un sabor suave, pero agradable. También tiene muy buenas propiedades. La linaza, que es muy digestiva. Bastante. Tenemos la avena, Que es proteína, que limpia la sangre, que cumple muchas funciones en nuestro organismo. Y la chía, ¿sí? Entonces, que también es sagrada. También es sagrada. O sea, aquí tenemos cuatro alimentos que son sagrados, que son el millo, la quinoa, el amaranto y la chía. Uh-huh. Y otros tres, pues todos los alimentos son sagrados, pero pues que son un poquito más tradicionales, más de la época, que es la avena, la linaza. Y el trigo como tal, que es la harina con la que se preparan los panes. Uh-huh. Y es harina integral. Uh-huh. Algo particular de estos panes es que no llevan huevo, no llevan leche. ¿Con qué endulzan? Endulzamos con stevia, hoja de stevia. Lo que hacemos es poner a hervir la hoja en una determinada cantidad de agua. Y esa agua junto con las hojitas es con la que amasamos, remojamos la masa y ella le da el sabor. Como tiene un toque de amargo, entonces acentuamos el sabor con panela rallada. Ah, panela. ¿Ya? Algo también adicional a estos productos de pan integral y artesanal y espirituoso es que lo hacemos de una manera que nutra, no solamente con estos sabores, sino con los 5 sabores principales. Según la medicina tradicional china, hay 5 sabores que son la base para una adecuada nutrición. Para nuestra sustentación, el amargo. Entonces, que es el amargo, el dulce, la sal, el ácido y el picante. Entonces, a todos nuestros productos le colocamos esos sabores. Con el amargo lo hacemos algunas veces con laurel, otras veces con el que es larguito, se me acaba de olvidar, romero. Romero, y hoy estuvimos en nuestra charla con Mr. Romero, qué casualidad tan sagrada. Sí, tenemos pues el ácido con limón, algunas goticas de limón le colocamos, la sal y la panela, o la stevia, que también tiene el dulce y el amargo. Ah, ya, bueno. Pues ahí está. Muy interesante, muy rico. Y vamos entonces mostrando a nuestros televidentes e internautas cómo va quedando la preparación del pan. Integral siempre preferir, lo refinado hay que abolir, buenas costumbres hay que adquirir para con salud poder vivir. Lo integral siempre preferir, lo refinado hay que abolir, buenas costumbres hay que adquirir para con salud poder vivir. El abuso de grasas y harinas, embutidos y alcoholes y la golosina. De lo contrario, la obesidad lo va llevando a la enfermedad, que puede ser cardiovascular, una dolencia gastrointestinal. De lo contrario, la obesidad lo va llevando a la enfermedad, que puede ser cardiovascular, una dolencia gastrointestinal. ¡Rico! Frutas frescas comamos,
verduras y hortalizas, carnes magras, pescados, pero no deprisa. Comamos ensaladas de todas las clases, verá que a nuestro cuerpo mucho bien le hace. Lo integral siempre preferir, lo refinado hay que abolir, buenas costumbres hay que adquirir para con salud poder vivir. Lo integral siempre preferir, lo refinado hay que abolir, buenas costumbres hay que adquirir para con salud poder vivir. Lo va llevando a la enfermedad, que puede ser cardiovascular, una dolencia gastrointestinal, de lo contrario la obesidad. Lo va llevando a la enfermedad, que puede ser cardiovascular, una dolencia gastrointestinal. ¡Rico! Amigos, y llegando ya al final del capítulo, queremos hacer la presentación de los panes sagrados que estamos consumiendo hoy, que producen aquí en este lugar. Queremos agradecerle muy especialmente a todas las personas que nos escriben a través de las redes sociales. Estamos en contacto, estamos conversando. Mil gracias por estar pendientes de Cocina Artesanal. También recordarles y ofrecerles que Cocina Artesanal vendemos refrigerios saludables para eventos y para empresas. Y recordarles nuestro nuevo servicio para las personas que tengan restaurantes, cafeterías, que en Cocina Artesanal le podemos diseñar unos menús saludables y le podemos capacitar el personal de la cocina. Para esto nos pueden contactar en el 301-490-1435. Sakina, mil gracias por recibirnos, por prestarnos tu atención, por dedicarnos este ratico. Démosle a las personas un teléfono, un correo donde puedan contactarte, si un colegio o algo necesitan los panes, donde te puedan contactar. Bueno, Claudia, gracias también a ti por esta oportunidad de mostrarle al mundo que no solamente de pan vive el hombre. Bien. Pues nosotros hacemos los pedidos, es por encargo. Ajá. Tenemos producción los días viernes, tomamos pedidos hasta el día jueves vía telefónica. Bueno, entonces el número es 311-758-1733. Bueno, mil gracias por recibirnos, bueno, y por colaborarnos. A ver, fuera. Vamos a probar aquí. Mil gracias por prestarnos su atención. Siempre preferir, lo refinado hay que abolir, buenas costumbres hay que adquirir, para con salud poder vivir. Lo integral siempre preferir, lo refinado hay que abolir, buenas costumbres hay que adquirir, para con salud poder vivir.